Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Balam Comic, donde les presento mis dibujos, mis procesos de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y bueno, pues hoy les vengo a hablar de un tema. Por lo general se cae mucho los dibujantes, no solamente los dibujantes, cuando alguien está emprendiendo algo, se cae mucho en este problemita que hoy les voy a platicar. Pero antes les quiero pedir que por favor me sigan en mis redes sociales, síganme en Facebook, allá en mi fanpage, síganme en Instagram, en Twitter, denle like al canal de YouTube, por favor, ahí me pueden buscar en todos los lugares como Balam Comic, solamente en Twitter me van a encontrar como Balam-Comic. Así que pues bueno, pues comenzamos con el tema del día de hoy. Bueno, miren, cuando uno comienza a dibujar, por lo general, a veces uno no ve avance y esto pues nos hace sentir tristes y se cae en este problema que les voy a platicar ahorita, que es el que nos comenzamos a comparar con otros, con los grandes, con los que están arriba, y ya nos empezamos a sentir mal. Y es que por lo general el ser humano, cuando le pasa esto, cuando tiene estas crisis, pues siempre se compara con los más altos. Sin embargo, pues déjeme decirle que estas personas pues han vivido otras circunstancias, han tenido otra vida, que es lo que les ha llevado a donde están justo ahorita, y se nos olvida también que ellos, como nosotros, han comenzado desde donde estamos empezando tú y yo, desde abajo, estuvieron aprendiendo también para llegar hasta donde han llegado. Y bueno, pues dicen los expertos, dicen los que saben, que la manera correcta de compararte es con uno mismo, es cuánto sabes hoy que no sabías ayer. ¿Cuánto sabes hoy que no sabías la semana pasada o el año pasado? O en nuestro caso, que es los dibujos, pues cuánto hemos evolucionado hasta el día de hoy a comparación del día de ayer, la semana pasada. Porque déjenme decirles, mis queridos amigos, que aquí en el dibujo y en todo, la constancia, la dedicación es parte fundamental para poder evolucionar. Si es cierto, a algunos les cuesta más trabajo que a otros, pero yo soy de los que piensan que todo mundo puede llegar a aprender algo que le interese, que le guste, pero siempre y cuando tenga esa dedicación, esa constancia para poderle dedicar muchas horas a lo que le gusta hacer. Y bueno, pues yo te invito que le eches muchas ganas a tu dibujo, que no te compares con los demás. Lo que sí puedes hacer es darte cuenta qué es lo que están haciendo ellos, que quizás tú no estás haciendo, y quizás ahí es donde esté la respuesta para poder evolucionar un poquito más allá. ¿Sale? Pues bueno, este es el tema que les quería platicar el día de hoy. Les dejo sin antes decirles que me sigan en mis redes sociales, como siempre, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por favor, síganme apoyando, y yo seguiré subiendo muchos dibujos, muchos speed drawings que me gustan mucho. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.